Bueno, aquí estamos otro día más y vamos a hacer unos filetillos con verdura. Vamos a ver los ingredientes. Bueno, 200 gramos de haba, 200 gramos de guisantes, 3 tomates cortaditos en rodajitas, perejil y hierbabuena, 2 pimientos verdes picaditos, 2 patatas cortadas en cuadraditos, 3 zanahorias, 6 dientes de ajo, 2 huevos, 600 gramos de filetillo, una cebolla fresca grande, estragón, sal, pimienta, cúrcuma, comino, nata para cocinar, tomillo, lima, caldo de pollo y aceite de romero. Bueno, vamos a irnos entonces aquí a preparar. Vamos a ver. Bueno, esto se va calentando. Yo le voy a acercar más. Bien, ahí es suficiente. Aquí vamos a echar como 4 o 5 cucharadas de aceite. Que se vaya calentando. Y lo primero que vamos a hacer son los filetillos. Son filetillos de babilla, que están muy tiernos. Y en esta otra sartén vamos a ir haciendo también un poco de el ajo, el pimiento y la cebolla, el tomate. Un poco de sal, un poco de pimienta, y aquí vamos a echar la cebolla,
Bueno, pues mientras se va haciendo estas dos cosas, aquí tengo lo que es la hierbabuena, ya está lavada, y el perejil. Vamos a echar la lima. Un poco de tomillo. Un poco de estragón. Una cucharadita de cúrcuma. Un poco de comino. Esto es 250 mililitros de nata. Ustedes me están viendo aquí donde estoy echando para un huevo, dos huevos, un poco de sal y un poquito de pimienta. Y ahora aquí vamos a echar el resto. Un poco de pimienta. Un poco de sal. Verás que a la cebolla no le estoy echando ni pimienta, ni sal, ni nada, sino simplemente la estoy rehogando. Y ahora la voy a dejar que se vaya cociendo un poco. Y vamos entonces a triturar todo lo que hay aquí.
Y ahora aquí voy a echar un poco un vasito así de caldo de pollo. Ya la tenemos lista. Bien. Y vamos a echar los dientes de ajo. Los pimientos, dos pimientos. Vamos a preparar el tomate aquí. Lo voy intercambiando. Bueno, pues esto ya lo tenemos también. Las patatas. La zanahoria. Las habas, la mitad pierna, guisantes, Thank you.
Y ahora aquí vamos a echar faltado el tomate, un poquito de aceite, la cebolla aquí. Voy a cortar un momento. Bueno. El tomate, como yo no lo quiero, que esté muy hecho, porque ahora viene aquí. Le damos una vueltecita. Thank you.
Bueno, pues ahora lo vamos a tapar, vamos a dejar que salga un poco de vapor y entonces lo dejaremos aproximadamente unos 30 minutos. Voy a esperar a que salga el vapor y cuando salga el vapor, pues lo ponemos a 30 minutos. Bueno, ya está saliendo un poquito de vapor, entonces lo bajo y lo dejo 30 minutos. Cuando hayan pasado los 30 minutos, lo vamos a mirar. Si está listo, pues para comer. Hasta la vuelta, gracias. Bueno, ha pasado 35 minutos y esto ya debe de estar todo. Oh, perfecto. Bueno, pues esto ya está listo. Voy a apagar el fuego y voy a emplatar. Voy a llevarlo aquí para que lo vean. Pues ya con esto, es decir, ya está listo, ya está empatado para comer. Créanme, yo ya lo he probado, está como otras veces, buenísimo, pero cada día que lo hago me parece que está mejor. En fin, háganlo que se alegrarán. Muchas gracias y suscribirse, por favor.